Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RememberV2 y bueno, pues hoy os traigo un auténtico golazo que muchísimos recordaréis, sobre todo los seguidores más fieles del Real Madrid, el gol de Laguanis, ¿no? Ese golazo, tremendo golazo, que cómo no, tenía que marcarlo un crack como es Raúl González Blanco. Raúl González Blanco inició su carrera en las divisiones del Atlético de Madrid, pero bueno, se disolvieron las filiales y lo contrató el Real Madrid. Con este equipo es con el que empieza a jugar profesionalmente en 1994, ¿vale? Y fijaros, títulos de este crack: 6 ligas, 4 supercopas, 3 copas de Europa, una supercopa de Europa y 2 copas intercontinentales. Hostia, es que es la hostia, ¿no? O sea, bueno, incluso en Alemania también ganó una copa. En fin, este jugador es un crack. Pero bueno, nos vamos a centrar en ese gol de Laguanis que os había dicho, así es conocido en la prensa española, ¿vale? Bueno, un partido vibrante, jugado contra el Vasco de Gama en Tokio, en Japón. Es la Copa Intercontinental y bueno, el primero de los goles viene con un centro de esos rasos y potentes a los que nos tenía acostumbrados el bueno de Roberto Carlos, un centro cañón de esos, en el cual acaba golpeando a Nasa, ¿vale? El jugador de Vasco de Gama, y acaba marcando así el primero de los goles para el Real Madrid, lo malo, ¿no? Bueno, lo malo para él, claro, lo bueno para los del Real Madrid. Posteriormente sería Juninho pernambucano, el que con un derechazo amagó a un jugador y con un derechazo, bueno, pues la cuela en la portería de Bodo Ilner. Tanto Bodo Ilner, el portero del Real Madrid, como Carlos Germano, el portero del Vasco de Gama, hicieron paradas increíbles. Por eso decía que fue un partido vibrante, porque hubo ocasiones para ambos equipos y muchísimas y muy buenas. Pero los dos arqueros contribuyeron a que el resultado pues acabara siendo de 2-1. Un segundo gol que marcaría el Real Madrid con un pase perfecto de Clarence Seedorf, ¿no? ¿Quién no se acuerda de Clarence Seedorf, ¿no? Bueno, pues era un especialista en hacer este tipo de cosas y acaba enchufándole un pase a Raúl González Blanco desde 40 metros, amaga a dos defensores, incluso al portero también, y con un tiro rasito, pues marcaría el segundo gol, que bueno, pues que en la prensa española se conoce como el gol de Laguanis. Y yo, por supuesto, lo recreo en este FIFA 15 para vosotros y, por supuesto, ahora la comparativa. El Vasco de Gama quizás mereció más, pero aquí no se trata de quién merece más, sino de quién aprovecha sus oportunidades, ¿no? Y el Real Madrid lo hizo con ese golazo de Raúl. Una Copa Intercontinental que se resistía desde hacía 38 años, ¿no? Nada más y nada menos. Bueno, ¿qué decir de Raúl? Bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce actualmente. Bueno, pues está en el New York Cosmos y bueno, sigue jugando, ¿no? A fútbol, lo que pasa es que, bueno, pues ya está un poquito, digamos, ha estado en el Real Madrid desde 1994, que fue cuando fue fichado, hasta el 2010. Del 2010 al 2012 estuvo jugando en el Schalke, que todos recordaréis. Después se fue al Al-Sadd Sport Club y bueno, pues actualmente está jugando en el New York Cosmos. Así es que bueno, nada más, chavales. Yo creo que ha quedado claro que este gol de Raúl, que es todo un crack. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Chao, 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 chao. La pongo pegada al palo como Eric Cantona. Dime los que bajan cada tarde a entrenar. Si no se puede ganar, tendremos que pelear. Tú dime los que bajan cada tarde para jugar. No para la
de sudar, no pararán de luchar. Me da que se va a levantar el estadio, recordando el día de su centenario. El canterano que se marcha pero marca un nombre, los malos y buenos momentos de Fernando Torres. Es el deporte, rey, aquí no leéis la pelota ni aunque juguéis 16. Veis la puerta vacía y tenéis las de perder. ¿Qué queréis? Y nos lanza las faltas y la ver. ¿Tú qué me vas a